Estamos ya en la mañana del sábado 21 de diciembre de 1985. Una vez más, el tercer triatlón internacional del Atlántico les da su más calurosa bienvenida. Sin duda, desde aquella primera experiencia en febrero de 1984 hasta hoy, ha transcurrido mucho tiempo. Todo un camino que ha sido recorrido por más de 600 triatletas que a lo largo y a lo ancho del país han vivido la inigualable sensación de participar en un triatlón. Al igual que en el resto del mundo, en la Argentina, el triatlón se está convirtiendo en el boom deportivo de la década del 80. El entusiasmo crece día a día. Deportistas de las más variadas especialidades se están acercando al triatlón para probarse a sí mismos que ellos también pueden. Y en verdad que es así. El triatlón es el fondo de un verdadero desafío consigo mismo. Una verdadera prueba del temple, la perseverancia y la resistencia física y mental que casi todos desconocemos hasta qué grado puede llegar. Las tres actividades aeróbicas por excelencia, natación, ciclismo y pedestrismo, reunidas en esta prueba de resistencia que toda persona puede realizar. Y esta es una de las particularidades del triatlón. Para realizarse, no necesita ser un superhombre ni una supermujer. Tan solo entrenamiento y constancia. Por esta misma razón, es que en el mundo existen hoy más de 2 millones de triatletas de 14 a 70 años que participan en las más de 1.500 competencias anuales de todo el mundo. De esta forma, le damos nuestra bienvenida y le hacemos una invitación para que usted también sea una triatleta o un triatleta. Para que usted también viva la inmensa satisfacción personal de llegar a la meta, de haber completado el recorrido total de un triatlón, y por qué no, de muchos, con la incomparable satisfacción interior del desafío cumplido. Una mañana sin igual se vive en Playa Varese. La actividad es intensa, pues aquí se inicia, es el punto de partida de este desafío de grandes. Los triatletas empiezan a entrar en calor para la difícil prueba a realizar. Natación. La temperatura del mar, 18 grados. Temperatura ambiente, 23. 2 kilómetros de natación. Desde Playa Varese hasta Playa Bristol. De allí en más, comenzarán los 80 kilómetros de ciclismo, Mar del Plata, Miramar y el retorno en los acantilados, iniciándose allí la etapa final, los 20 kilómetros de PDT. Thank you.
Le propongo ahora conocer los principales protagonistas de El Desafío de los Grandes. Me llamo Guillermo Bircher, tengo 16 años. Logré el primer puesto en el Triatlón Internacional del Atlántico en categoría menores. Comencé con este deporte hace aproximadamente 2 años, con el primer triatlón del Atlántico, y luego participé en aproximadamente 6 pruebas, 3 de carácter internacional. Anteriormente era nadador y me gustó este deporte porque me parece un poco más completo. Cuento con la colaboración de Sáenz Bicicletas y mi próximo objetivo es lograr el primer puesto en el campeonato nacional y poder terminar todas las pruebas que faltan. Mi nombre es Pablo Dini, tengo 18 años. Comencé con esta disciplina en agosto del año pasado, o sea, hace 6 meses que entreno. Disputé 3 pruebas, de las cuales una es de carácter internacional, como fue el triatlón internacional de Atlántico, que obtuve el 11º puesto en las generales mayores. Actualmente mi entrenador es Oscar Bernatene, y mis próximos objetivos son disputar las fechas restantes del campeonato nacional y obtener una buena performance. Aprovecho la oportunidad para agradecer al Tena Club y en especial a Lorenzo García, que posibilita nuestros entrenamientos en su pileta. Dejamos aquí por un momento a los triatletas para volver en un próximo bloque con la largada espectacular, por cierto, propiamente dicha, del tercer triatlón internacional del Atlántico. Largaron los 218 superatletas de Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Vemos aquí los kayaks que van marcando posiciones para que nadie equivoque el recorrido. El ritmo demoledor que le imprimen los participantes, el vacío que vemos. Ya van tomando posiciones y comienza a encabezar la misma el argentino Claudio Adam. Posteriormente seguido de Carlos Dolabella del equipo Company de Brasil. Podemos observar aquí lo movido del mar. Y el fuerte brasil del marplatense con un ritmo de 82 brazadas por minuto. Ampliando de este modo diferencia sobre el resto de competidores. En la categoría menores encabeza la posición el argentino Diego López, seguido por el uruguayo Raúl Fonseca. En menores damas encabeza la misma la marplatense y actual campeona nacional de menores Alejandra Calcaño. La brasileña Andrea Sipping encabeza en damas mayores, seguida por la campeona argentina Laura López. 2 kilómetros de natación, desde Playa Varese hasta Playa Bristol. El primer competidor en el agua fue Claudio Adams. Escuchamos sus conceptos sobre esta actividad. Tengo 20 años, hace un año que practico triatlón y mis mejores resultados fueron los 2 triatlones del Atlántico
del año pasado, bueno, mejor dicho, de este año y del año pasado. Y Brasil en el año pasado, septiembre. Mi entrenador es Alfredo Facinato. Y nosotros tenemos un plan de entrenamiento que son de 2 meses y medio. Y hacemos todo día natación, que nadamos promedio de 4.000 metros por día. Y intercalamos un día trote, que en la semana llegan a los 30 kilómetros. Y ciclismo, que llegan a los 300 kilómetros. Corro para Club Kimberley, al cual le debo el apoyo en todos los viajes que yo realizo. Seguimos viviendo el desafío de los grandes. Hace instantes les comentaba el travesero del mar. Aquí las imágenes son elocuentes. Zona rocosa, momentos antes de llegar frente al Torreón del Monje. Próximos a llegar a la meta, 2 kilómetros de natación, desde Playa Varese a Playa Bristol. Aquí vemos lo distanciado que están los competidores. Habíamos hablado del ritmo impuesto por Claudio Adams. Es evidente las diferencias que existían hasta ese momento. Y ya estamos en la Playa Bristol. El primero en salir del agua, Claudio Adams. Mario Pérez de Sol, de Brasil. Continúa el ritmo acelerado, el pelotón es bastante compacto. Próximo a llegar, el esfuerzo es mayor. Y ahora tenemos a la pila de Brasil, a Caio Warne, también de Brasil. Díaz Balista, el hombre de Mar del Plata. Cicchini. Fernández Villarreal. La lucha dispuesta por el cuerpo de bomberos y los organizadores. Gran cantidad de público siguiendo las alternativas. Ahora sale Diego López, el primero de la categoría menor. Alejandra Calcaño. También primera en categoría menores. Más competidores. Todos dispuestos a llegar al final de este triatlón. Aquí vemos a González. Muy cansado, por cierto. Como podrán apreciar, ya estamos en el parque cerrado. Han quedado 2 kilómetros de natación. Por delante, restan aún 80 kilómetros de ciclismo. Aquí está Manuel Mesa, el joven representante local. Una promesa para el futuro. Adrián Cabello, gran favorito. Lamentablemente tuvo un accidente y tuvo que desertar. You have no right.
Andrea Zipping, de Brasil, primera dama en salir del agua. Mario Rubín, campeón argentino de especialidad. Intenta recuperar tiempo. Ya hay aproximadamente 15 participantes delante de él. Su fuerte, la bicicleta. Continúan llegando participantes al parque cerrado. Ahora, una protagonista del tiempo, una dama. Escuchamos sus conceptos. Mi nombre es Laura López, tengo 26 años, soy casada, tengo dos hijos. Hace dos años practico triatlón. Antes había practicado natación y buceo en forma competitiva. Este es el tercer triatlón atlántico, fue para mí. El último tercer triatlón que competí aquí en Argentina, en el cual obtuve el primer puesto en 10. Competí 5 veces en el extranjero, 3 veces de los cuales obtuve el primer puesto en mi categoría. Mis metas para 2026 son volver a ganar el campeonato argentino de triatlón como el año pasado y poder correr en el extranjero, tal vez el campeonato europeo de a mediados de año, o bien el Ironman, que se realiza en Hawái en el mes de octubre, con las distancias de 4 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42 kilómetros corriendo, con la finalidad de completar las distancias, porque pienso que este es un deporte. Aparte de obtener buenos resultados, finalizar, llegar a la meta. Tengo yo mismo, cada prueba tiene sus distintas particularidades y sus diferentes dificultades. Quiero aprovechar y para agradecer al Sena Club, que ha colaborado mucho con nosotros, y a Cuadro de Competición. Ya está todo dispuesto para la partida. 80 kilómetros de ciclismo, Mar del Plata, Miramar y el retorno a los acantilados. Pero le propongo ahora una pausa y en instantes continuamos con el desafío de los grandes. Continuamos con el desafío de los grandes. Aquí vemos a Daniel Vanga, favorito en la categoría veteranos. Siempre vigente, digamos. Atrás han quedado 2 kilómetros de natación para algunos. Están aún 80 de ciclismo y la parte del pedestrismo. Gran cantidad de público siguiendo las alternativas, brindando el apoyo, la confianza necesaria para lograr la meta. Rumbo a la ruta, Miramar. Y ya estamos aquí. Pasamos ya a Barranca de la Flor, Roger de Moraes. Rumbo a Miramar con una modificación importante, 55-14, viento en contra. Claudio Adam. Pedro Solís.
Atilio Valesa, representante de Ayacucho. Mario Rubín, reclutando 10 millones. Recordamos que había salido decimoquinto. Ya está en su lugar. Multiplicación importante también. 53-15. Andrea Sitting, de Brasil. Rumbo a Miramar, en el tercer triatlón internacional del Atlántico. Ya estamos ahora con Laura López, segunda en la clasificación general hasta el momento. Excelente ritmo, por cierto. Alejandro Vilcher, segundo en este momento de la ruta, en busca del primero, Diego López. Alejandra Calcaño, campeona nacional categoría menores. Escuchamos sus conceptos. A 15 años, me llamo Alejandra Calcaño. Y comencé con la actividad de triatlón a los 13 años, cuando debuté en el primer triatlón del Atlántico, donde tuve la suerte de ganar. Desde ahí aumentó mi entusiasmo y participé en otros triatlones como el Ciudad de Campana, Pinamar, del Norte, San Isidro, etc. Y también obtuve el mismo resultado. Entreno en el Club Kimberley y en natación, intercalo las actividades de atletismo y ciclismo y natación todos los días. Mis metas son poder participar en el triatlón del Atlántico en mayores, y este año tuve la satisfacción de recibir de manos de Cacho Bamatene el premio Challenger por ganar 3 veces consecutivas el triatlón del Atlántico. Ya en ese tramo de la competencia vemos a la categoría mayores y menores prácticamente juntos. De acuerdo a reglamentos internacionales, los menores cumplieron menor recorrido. 1 kilómetro de natación, 35 de bicicleta y 8 de pedestrismo. Vemos ahora a Osvaldo Rapado y Daniel Vanga, principales protagonistas en la categoría 40 a 45 años. La filosofía del triatlón dice: el triunfo es llegar. A veces no se logra.
desafío continúa. Vemos el perfecto pedalear del puntero, Roger de Moraes, de Brasil. Ya estamos llegando a la ciudad de Miramar. Carlos Donabella. Escuchamos ahora la palabra del tercer argentino clasificado. Mi nombre es Atilio Balestra, tengo 23 años, soy estudiante de agronomía. Practico triatlón desde hace 2 años, antes era nadador. He corrido aproximadamente 15 triatlones acá en nuestro país y también en Brasil. Ahora, el triatlón este del Atlántico, tuve una actuación no demasiado buena, pero espero con optimismo seguir entrenando y progresar para este año. Las metas que tengo es correr los triatlones del campeonato argentino y luego en el invierno seguir entrenando duramente para poder avanzar en este difícil deporte. Pienso que es un deporte muy lindo, que le da muchas posibilidades a distintos tipos de atletas, ya sean nadadores, atletas a pie, ciclistas o que provengan de cualquier otro tipo de deporte. Y pienso que es un deporte que tiene un gran futuro acá en nuestro país y en todos lados. Les propongo ahora una pausa y en instantes nos reencontramos para seguir reviviendo las alternativas del tercer triatlón internacional del Atlántico, el desafío de los grandes. Sábado 21 de diciembre de 1985. El desafío de los grandes. Estamos ya en el segundo parque cerrado. Roger de Moraes, que empleó en los 80 kilómetros de ciclismo 2 horas, 1 minuto, 34 segundos. Carlos Dolabella. 2 horas, 7 minutos, 5 segundos. Preparándose para los 20 kilómetros de pedestrismo. El mejor argentino clasificado hasta el momento. 2 horas, 9 minutos, 43 segundos. ¿Podrá mantener su ubicación? Resta un minuto. Otro participante, Mario Pedersoli,
cuarto en la clasificación hasta el momento. Mario Rubín, quinto en la clasificación. Recordamos que había partido decimoquinto y que su fuerte es la bicicleta. Veremos qué sucede en pedestrismo. Llega ahora José Luis Fernández, representante de la Asociación Bancaria. Corrió con bicicleta aerodinámica. Ocupó la séptima ubicación hasta el momento. Dialogamos con él. Bueno, tengo 22 años, mi nombre es José Luis Fernández. Hace 2 años aproximadamente que entreno para triatlón. Participé en 11 pruebas, de las cuales 4 fueron de carácter internacional. Mi mejor actuación fue en este último triatlón del Atlántico, en el que ocupé el cuarto puesto en la general y el segundo puesto en la categoría nacional. Mis metas para el año 86 son completar el Ironman en Hawái y mejorar mi performance en la cuarta edición del triatlón del Atlántico. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la gente que me ayuda, que son la gente de Rico Competición, de la Asociación Bancaria, de Gestoría Castellano, a José Tor, Oscar Bonatene, a Atilio Balestra y Gerardo Mayor. Continúan llegando participantes al segundo parque cerrado ubicado en los acantilados. En este caso, el hombre de Ayacucho, Atilio Balestra. Cuarto clasificado en el Sudamericano de Brasil. Estudiante de agronomía. Representa al Club Kimberley de Mar del Plata. Caio Warner, el representante de Brasil. Culminando la segunda etapa. Preparándose para los 20 kilómetros de pedestrismo. Moraes. Han quedado atrás 2 kilómetros de natación, 80 de ciclismo. Quedan aún los 20 de pedestrismo, seguramente la parte más difícil. Carlos Dolabella, seguido muy de cerca por Claudio Adam. Rubini. Pedro Soli. Fernández, atacando decididamente a Pedro Soli y Rubí. Atilio Balestra. No todo es fácil en el triatlón. A veces el desgaste físico es mayor que los deseos de llegar. (Risa)
Roger de Moraes, en Punta Mogote. Restan 7 kilómetros, marcando el paso hacia el triunfo. Alejandro Vilcher, empleo en natación 25 minutos, 18 segundos, y en ciclismo 1 hora 28 minutos. Primero en menores. En la general, segundo Diego López, con sus 14 años, está demostrando su gran futuro. Alejandra Calcaño, la mejor dama ubicada en menores. En natación, 24 minutos 15 segundos. En ciclismo, 1 hora 23:48. Sin duda, Mar del Plata tiene un equipo asegurado con estos menores para el futuro del triatlón. Laura López, segunda en la general, en busca de la primera, intentará descontar los 14 minutos que lleva Andrea Sipi. ¿Lo logrará? Estamos sobre el final del tercer triatlón internacional del Atlántico. Roger de Moraes encabezando las posiciones, imprimiendo un ritmo demoledor para llegar a la meta. Pocos metros, próximo a llegar. La ovación del público. Roger de Moraes, ganador del tercer triatlón internacional del Atlántico. Llega ahora Carlos Dolabella, el hombre de Brasil. Aplausos para él. Se puede observar la correcta formación del público a sus costados. La organización, por demás, excelente. Entra ahora el argentino mejor clasificado, el marplatense Claudio Adams, ovacionado por su público. Allí está, Claudio Adams. Aquí, con mucho deseo de llegar, con mucho ritmo, José Luis Fernández, el hombre de la Asociación Bancaria. ¿Con qué fuerza llega? Mario Rubín, Mario Pedersoli. El hombre de Ayacucho, Atilio Balestra, representante del Club Kimberley. Acompañado Atilio Balestra. Llega ahora la ganadora en categoría damas, Andrea Sipi. Y vemos también a Laura López,
ustedes recordarán que estaba a 14 minutos de Zipping y llega a tan solo un minuto. Esto demuestra que en el triatlón se puede llegar con un buen estado físico. Dice gracias. Líder en promociones deportivas agradece a los 218 triatletas la participación en el tercer triatlón internacional del Atlántico. El desafío de los grandes. Esperamos en la cuarta edición muchos más. Inclusive usted puede decir presente. Mar del Plata los espera. A mí me gusta, ¿está, doctor? Sí. Sí, yo creo que además esto tiene que estimular a mucha gente a realizar este tipo de actividad. Si hace 4 años hubiéramos dicho que alguien podía hacer este tipo de pruebas, muchos hubieran creído imposible. ¿Por qué se va tan atrás? Sí, digo que hace un poco menos. Sí, un poco menos. Yo tuve la suerte de atender al primero que corrió el triatlón acá. Con toda una serie de inconvenientes y parecía una prueba imposible. Y hoy, bueno, vemos en la cantidad de gente que lo puede hacer. Se suma la técnica al esfuerzo. El hombre no tiene límites. Si no, las marcas no se bajarían, ¿no? Lo importante de esto es que toda persona que entre en la actividad fundamentalmente la sienta. Que no la haga para ser el primero. Que sienta que tiene que ser el mejor de lo mejor que tiene adentro. Creo que con eso tiene que estar satisfecho cualquiera que haga este tipo de prueba. Terminar la prueba. Eso sería hermoso. Y es posible. Yo diría que Líder Producciones el año que viene tuviera el mismo empuje que este año y la pudiera realizar de nuevo y que el número fuera más importante y así se va a ir mejorando. Y así vamos a ir prácticamente creando una nueva actividad muy importante dentro del país. Y van a venir de todo el país, como vienen, de todo el mundo, de todas las partes de Latinoamérica, como vienen ahora, ¿no? Así es, yo, ya que usted nombró al primer, que atendió al primer triatleta, yo quiero que sea de público conocimiento, de que el primer triatleta argentino fue marplatense también. Claro. Y se llama Alfredo Facinato. Claro. El mayor de los respetos para él, que fue el alma mater, digamos así, del triatlón, porque él, cuando me vino a ver a mí, yo no conocía lo que era un triatlón. Claro. Me dijo, mira, hay una prueba de locos que se está realizando en Hawái. El hombre de hierro. El hombre de hierro. ¿Qué te parece? Cuando me dijo que se corría 4 kilómetros nadando, 180 en bicicleta y 42 kilómetros corriendo, le digo, Alfredo, ¿cuántos años tenés? 42, me dice. Le digo, ¿pero te parece que estamos a esta altura para empezar a trabajar con esta locura? Sí. ¿Te parece? Sí, bueno, estoy con vos. Te ayudo, te acompaño, veremos qué es lo que pasa. Y así es, por eso digo que el triatlón va adelante en la Argentina y esperemos que el próximo tengamos mucha más cantidad de inscritos. Pero siempre tengamos presente al primero, que fue Alfredo Facinato. Oscar, ¿cuándo el cuarto? Segundo fin de semana de diciembre. Sí. La municipalidad nos apoya como hasta ahora, si Secretaría de Turismo nos apoya como hasta ahora, si el Cuerpo de Guardavidas nos apoya como hasta ahora, si Tránsito nos apoya como hasta ahora, si la policía, si los bomberos nos apoyan como hasta ahora, y fundamentalmente
tenemos que lograr lo que nos, el requisito que nos pide la Federación Internacional de Triatlón, que es cortar la ruta Miramar durante 4 horas nada más. Esperemos que con el empuje que se le está dando al triatlón, con las características de que va a venir gente de todo el mundo, lo podamos lograr, porque creo que se lo merece. No solo Mar del Plata, sino el respeto por los atletas, porque sabemos fundamentalmente que es muy peligroso la ruta en ciclismo. Se ven los parajes que se están haciendo estos ciclistas contra reloj, realmente son importantísimos. No tenemos tiempo, lamentablemente, pero cuando se ha pretendido comparar con algún ciclista en algún triatlón, y ha salido el ciclista del agua donde generalmente pierde, y dicen los defensores del ciclista, ahora vas a ver en la ruta. Pero se han llevado unas sorpresas muy grandes, porque una cosa es correr en pelotón con la experiencia que puede tener un ciclista, y otra cosa es correr con la fuerza como hay que correr en un triatlón, donde no se puede ir dos juntos porque son penalizados. Así es, pero yo pienso, perdón doctor, sí, que no es un problema de que el ciclista no pueda. Yo creo que el ciclista puede igual o más que el nadador y que el atleta. Hasta ahora las características del ciclista está que no se puede correr, que le hace mal, que lo endurece. Pero el día que en Argentina los ciclistas no andan bien hasta el momento, pero en el resto del mundo tenemos, en el caso de Brasil, por ejemplo, que el segundo triatleta de Brasil ha sido finalista olímpico en ruta. O sea que ahí ya están caminando los ciclistas. Y en Estados Unidos exactamente lo mismo. Hay una resistencia al cambio, eso es clarito. Claro. El nadador se adaptó más rápido, el atleta se adaptó más rápido. El ciclismo en sí es un deporte bastante cerrado. Pero donde salga uno, van a salir el resto, seguro. Señores, el tiempo llega al final, lamentablemente. Hay un triatlón, ¿no? Muy dentro de pocos días en la costa atlántica. Sí, así es. En Pinamar se realiza el 22 de febrero otro de los triatlón con puntaje para el campeonato argentino. Y el 29 de marzo en San Isidro. Es la final del campeonato argentino. Doctor Víctor Verón, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá. Oscar Benatene, estamos en permanente contacto como hombre del deporte. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al doctor Verón por haber aceptado esta invitación a estar aquí con nosotros. Ya no aflojar, Señores, gracias por amable. Esperemos que haya sido de su agrado. Hasta cualquier momento. Thank you.